Bueno, muy bienvenidos a lo que hemos denominado Artísticamente. Este programa lo que pretende es también un poco llevar, ¿sí?, y poder de alguna manera difundir el arte y toda la movida cultural que se hace dentro de la provincia y, por qué no, también en el país. Artistas que nos visiten, artistas que nos van a estar otorgando sus entrevistas, artistas que nos van a permitir llegar un poquito más allá. Porque la idea de este programa es llegar a la mente, desde el arte. Llegar al arte y poder descubrir esa mente a que crea de alguna manera el arte que nosotros podemos apreciar, podemos escuchar, podemos ver a través ya sea de las artes visuales, del teatro, de la música, de la danza. Bueno, la verdad que este es un programa nuevo y estamos muy contentos de que lo puedan disfrutar con nosotros. Al profesor Gustavo Fernández Suárez, profesor titular de la Universidad Nacional de La Rioja, también profesor de Fundamentos de Antropología y Sociología Política, ¿sí?, quien nos estuvo acompañando y nos estuvo presentando un poco de lo que es su trabajo discográfico denominado Misceláneas. Y también nos va a dar una mirada desde lo político que tiene el arte, ya que eso es importante, ya que el arte es política pura. Básicamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito y vamos a ir viendo también un adelanto de lo que es su videoclip filmado allá en Colombia. Soy profesor del área de ciencias sociales, enseño diversas materias, sobre todo basado en la sociología, específicamente sociología política, sociología económica, jurídica. Y ya hace por lo menos 17 años que estoy en esta universidad, a partir del 2000. Así que vamos a cumplir ahora en breve los 18 años. Una larga trayectoria. Sociología para Derecho, Sociología Económica, Sociología Turística, Sociología Política, para las carreras de Economía, Turismo y Ciencia Política. Y después hay una materia más que es específica de la ciencia política, la geopolítica y geoestratégica. Alternativamente, o como complemento en buena medida de la actividad académica, tanto en esta universidad como en la Universidad de Córdoba, dedico crecientemente mucho tiempo a la práctica, al estudio de la guitarra clásica, de la composición y la grabación también de temas que puedan ser volcados en fonogramas, concretamente en discos. Y cada tanto tengo parte en actuaciones, a veces en recitales poético-musicales, o como solista, o en dúo. Actualmente hemos conformado un dúo de violonchelo y guitarra con un violonchelista que es David Areco, y le hemos denominado al dúo Sablier. En realidad es un término en francés que significa reloj de arena. Tiene todo un simbolismo que nos gustó, nos pareció muy apropiado.
hay toda una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Y la fugacidad de las cosas, en lo que solamente el arte permanece, ¿no? Como expresión del sentimiento, de los ideales de los artistas que expresan de algún modo su tiempo, ¿no? El tiempo que vive. Y nos pareció muy apropiado. Y actualmente, bueno, trabajamos tanto como dúo, o en mi caso como solista, con la idea de vincular no solo a la música clásica, sino la música instrumental que puede ser de gusto para la mayor parte del público, de música de películas, música de Argentina, melódicos o románticos, como se los suele conocer. No encasillarnos exclusivamente en lo artístico, aunque el formato sea, en el clásico me refiero, el formato sea clásico, pero que esté abierto a todo público y no cayendo en una posición, vamos a decir, elitista o en lo que sería el público erudito, ¿no? Que sabe la quintesencia de cada obra, sino realmente llegar al sentimiento de las personas, compartir emociones y sobre todo una idea de la belleza, ¿no? De la estética que exprese la belleza de las formas, de los contenidos que puede expresar la música, ¿no? No sé si decir de buen gusto, pero podría andar por allí, ¿no? De lo que se ha construido siempre como una idea de perfección a lo largo del tiempo, que por supuesto es inalcanzable, ¿no? Pero siempre es un propósito del artista, ¿no? Llegar a expresar con perfección lo que siente y con el respeto de las formas musicales. Bueno, yo empecé estudiando música desde los 12 años. En esa época vivía en Catamarca con mi familia, así empecé allí en el Conservatorio Provincial, maestro Mario Zambonini, y allí tuve lo que se suele decir las primeras lecciones y la influencia también de uno de mis profesores más emblemáticos, el profesor Aparicio. Y luego en Córdoba continué en el Museo Provincial, allí tuve la formación de María Inés Rico y posteriormente de Osvaldo Muñoz. Y en los tiempos que tuve que vivir afuera del país, tuve también la continuidad de una formación personalizada a través de un profesor norteamericano, Jonathan Freit. Y luego, por supuesto, cuando volví al país, continué con los estudios. Y al mismo tiempo que hacía la carrera de ciencia política, continuaba con mis estudios de música, que nunca los dejé, pero tuvieron quizá un apartamiento durante un tiempo, algunos años, en lo que podría ser la prioridad, ¿no es cierto? Quizá en esa concepción de que, bueno, o hago una cosa o hago otra, pero después de ver ejemplos de personalidades en el mundo de la política o de la ciencia a escala mundial, ¿verdad? Que complementaban su actividad profesional destacada con el ejercicio profesional, incluso de la música, me di cuenta de que estaba perdiendo un costado muy importante de mi vida, ¿no? Y que la verdad que revaloricé y me sirvió muchísimo para afrontar circunstancias, valorar la vida de otra manera, digamos, tener también un escape, vamos a decir, a las tensiones de la vida cotidiana, ¿no? Y la verdad que lo tomé con mucha seriedad, con pasión. Digamos, una nueva etapa en mi vida que está vinculada necesariamente a la actividad artística. Así que ha sido una historia muy prolongada en el tiempo, pero con zigzagueos, ¿no? Pero que a lo largo de los últimos años se ha ido fortaleciendo y lo tomo con toda la seriedad que corresponde. Hay dos videos en este momento. Vivencias de un adiós, que está basada en un tema mío, y en otro Media Luna, que hace poco ya está en circulación, hace un poco más de un mes, y que está basado en un tema que es de un compositor contemporáneo, un holandés, Bert Alink, que tuve la satisfacción de que me escribiera y me felicitaron por la interpretación,
Y bueno, dos videos que de alguna manera son, vamos a decir, como banderas, vamos a decir, del disco, y que es una manera de promocionarlo. Así que también cada video exigió un trabajo diferente al discográfico. Así que fue, digamos, también, ¿no?, toda una preparación y elaboración y discusión sobre cómo se iba a hacer, los detalles del escenario, la argumentación. Así que fue un trabajo que sumamente enriquecedor, pero que se fue prolongando, parecía mentira. Que unos pocos minutos que duran video, ¿cuánto trabajo hay detrás de todo eso? Lo descubrí, digamos, sobre la práctica. Y por más que uno lo cuente, la gente quizás no se puede dar cuenta de todo el inmenso trabajo que hay detrás de un video que puede llevar mejor 3 minutos y medio, 4. Bueno, en ese video la figura es Ana Carolina Marí. Yo la conocía desde hace muchos años, de la misma facultad de Derecho, y conocía por su trabajo también en promociones publicitarias y además por su encanto personal. Digamos, participó de muchas veces de sesiones de fotografías, así que ella tenía una experiencia previa que a mí me parecía útil para el caso. Por la coincidencia de conocerla personalmente y el interés que tenía, diríamos, en este tipo de trabajos, la convoqué, y la verdad que fue, digamos, una relación de mutua confianza y además de entusiasmo, ¿no? Porque los dos nos compenetramos en la tarea y contribuimos mucho en la elaboración que hacía el propio estudio, los estudios NUR, en la elaboración bajo la dirección de Marcos Luna. Así que también contribuimos mucho en la propia edición. Vimos que conjuntamente los dos nos sentábamos a ver cada cuadro, cada escena, recordamos a lo mejor alguna afirmación que no estaba incluida en la edición, pero que podía ser una perspectiva interesante para agregarla. O sea que fue muy cooperativo. No fue decir, bueno, filmamos, estamos de actores y después vemos qué hacen, no, sino que nosotros contribuimos incluso con sugerencias, así que generosamente Marcos las aceptó, tuvo muchísima paciencia y tuvimos casi 3 meses trabajando sobre eso. Bueno, mi propia experiencia, digamos que más si son jóvenes, que es el momento de continuar, digamos, tanto sus estudios de específicos que puedan haber elegido como carrera, pero que tomen la música no como, vamos a decir, como un hobby, sino realmente como algo serio y que realmente puedan, digamos, proyectarse como personas, porque nosotros como somos una unidad, ¿no? No solamente de cuerpo y alma, sino que en lo que es espiritual tenemos, digamos, intereses intelectuales, afectivos, artísticos. Entonces somos una unidad que nos proyectamos en todas las cosas que hacemos. Entonces el consejo es que tomen la música con pasión, con interés, y que no es incompatible con cosas que hagan en su vida profesional. Podría dar muchos ejemplos que me sirvieron a mí, pero por ejemplo pongo uno. Miren, en Chile hay un gran guitarrista que tiene un apellido muy curioso, porque es muy hidrográfico, diríamos, se llama Arroyo Ríos. Pero es un gran neurocirujano y está especializado en estudios de neurología muy avanzada. Y es un gran guitarrista, incluso tiene una modalidad muy particular, porque trabaja la guitarra de 10 cuerdas. Y bueno, ¿cómo? Aparte de tocar profesionalmente y un gran compositor, hace estudios e investigación neurológica, digamos, relacionado con el funcionamiento del cerebro de los músicos, o sea, cómo se vincula las funciones cerebrales a la creatividad y a la interpretación musical. No sé cómo hace todo eso, pero lo hace efectivamente. Y no deja ninguna de las dos cosas. O sea, pero encontró un punto de interés en su investigación científica vinculado con la música, a la que dedica mucho tiempo.
Podríamos mencionar muchos otros casos, pero digo, este fue uno de ellos, ¿no? Y en el campo de la medicina es muy reconocido. Bueno, complementariamente al disco fuimos conformando las redes sociales tradicionales en los últimos tiempos, que han sido el Facebook, en el caso de YouTube, donde está en el canal Gustavo Fernández Suárez, están los videos, incluso hay entrevistas relacionadas con el disco y con el video Vivencias de un Adiós. Y en los próximos días va a estar ya disponible, se lo puede ver, pero está en este momento de construcción. La página oficial, es decir, las tres redes, me olvidaba de Instagram también, van a estar vinculadas a la página oficial, que es gustavofernandezsuarezoficial.com.ar. Se lo puede ver, pero todavía faltan algunos elementos, estamos ultimando algunos detalles. Es de carácter bilingüe, va a ser en inglés y en español. Y van a ver allí la discografía, la posibilidad de venta en las plataformas virtuales a partir del 21 de agosto. Y por supuesto vía internet, por la compra en disco físico, a través de la página y también los anuncios, lo que es la agenda. Así que bueno, los invito a todos a suscribirse, sobre todo al canal de YouTube y bueno, visitar la página cada tanto para alguna que otra novedad. Quienes quieren comprar el disco obviamente pueden hacerlo en forma física o virtual a través de los medios comunes como el Mercado Libre o las plataformas de Amazon, eBay, iTunes, etc. También les comentaba que nos pueden encontrar en nuestros sitios web, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube, buscándonos también como Artísticamente. Bueno, agradecido una vez más por este gran trabajo que se denomina Misceláneas del profesor Gustavo Fernández Suárez. Como él nos contaba hace rato que bueno, el arte para él pasaba por muchos otros espacios y también llenaba de alguna manera su vida, vamos a estar esperando que nos envíes tu sugerencia, ¿sí?, o tu artista favorito dentro de lo que es la provincia, para poder, bueno, de alguna manera poder ayudarle a difundir su arte y, cómo no, también ver la creación del arte, ¿sí?, cuál es el proceso que se lleva para poder llegar a una finalidad artística, a un resultado artístico que de alguna manera sea contundente dentro del público. Los vamos a estar esperando, como les decía, y también nos pueden buscar dentro de nuestras páginas, ¿sí?, dentro de nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias también a la gente de la productora Clips, quien de alguna forma nos ha cedido este espacio y nos ayuda con todo lo que tenga que ver con la técnica. Bueno, muchísimas gracias al cameraman, muchísimas gracias a la gente de la iluminación, a la gente del sonido. Muchas gracias y la verdad que nos vamos a estar esperando, como les decía, nuevamente a través de la próxima edición de esto que hemos denominado de alguna manera, alguna locura, Artísticamente. Ahí nos estamos esperando.